Damas y caballeros, les invitamos a ponerse de pie, nos quitamos la gorra y con mucho respeto escucharemos las notas sagradas del himno nacional de Panamá. Muy buenas tardes, estimados fanáticos. Les damos la bienvenida a una transmisión más a través de Nica Sport, dando continuidad al calendario. En esta tarde, las selecciones de México y Panamá se encuentran en la duela por acá en las instalaciones del Polideportivo Alexis Arguello, Managua, Nicaragua. Partidazo lo que se viene. Usted, por supuesto, podrá disfrutarlo a través de Nicas. Un verdadero placer estar con ustedes, llevando todos los detalles de lo que se viene. La presentación oficial, entonados los signos de ambas repúblicas por acá, menos de dos minutos del salto inicial en este compromiso. En narración y descripción, Jocabet Martínez, y en los comentarios, Víctor Uño. Gracias, Jocabet, y gracias a toda la afición presente a través de Nica Sport. La primera semifinal de este torneo Sintro Basket, la selección mexicana. Las aztecas se enfrentan a las canaleras. Segundo lugar del grupo B contra el primero del grupo A. Hoy presentes en el polideportivo Alexis Arguello, después de que se vivieran los partidos también clasificatorios para medir quiénes quedarían entre el quinto, sexto, séptimo y octava posición. Nicaragua logró su victoria entre Guatemala
quien mañana va a enfrentar a la selección salvadoreña que derrotó a Costa Rica por buscar el puesto número 5 de este torneo. Costa Rica enfrentará a Guatemala por ver quién no quede de último en lo que es el Centro Básquet U17 femenino que se disputa en nuestro país, aquí en Nicaragua. Todo presente, todo preparado aquí para que arranque el partido entre las mexicanas y las panameñas, ya preparando lo que será el arranque de este desafío, Panamá y México. La última charla técnica para lo que será el arranque de este primer cuarto. México invicto en el torneo, 3 victorias sin derrota. Derrotó a Nicaragua, a la selección de República Dominicana y a El Salvador. Las 3 victorias sencillas para la selección mexicana, que no tuvo ninguna dificultad. El partido más complicado fue contra República Dominicana, que terminó ganando por 11 puntos. Contra El Salvador y contra Nicaragua fueron victorias por mayor del 30 puntos, si no me equivoco. Por el lado de Panamá, tuvo una derrota dolorosa contra Puerto Rico, mayor también desde los 30 puntos. Pero logró derrotar a Costa Rica en un partido muy reñido. Y a la selección de Guatemala, ese ha sido un partido más sencillo para la selección panameña, que ya ingresa a la duela del polideportivo Alexis Arguello. Todo preparado para que arranque este cotejo, las semifinales. ¿Quién va a ir a la final? ¿Quién va a pelear por el oro? ¿Y quién tendrá que conformarse el día de mañana a luchar por la medalla de bronce de este torneo? Ingresan las jugadoras, todo preparado. Los dejo con la voz de Joquebet Martínez. Muchas gracias, Víctor Uño. El saludo, señoras y señores, parte del cuerpo técnico por parte de ambas selecciones, haciendo su ingreso de manera oficial. Ambas escuadras. Esta noche el conjunto mexicano vistiendo completamente de blanco, detalles verdes. En cambio, el conjunto de Panamá, la selección canalera, completamente de rojo, detalles blancos. Por iniciar, señoras y señores, el primer cuarto de partido. Arrancamos en posesión el conjunto panameño. Movilidad a través de María de Gracia. Regresa para su compañera. Cuidado, podría terminar en pérdida la jugada por parte de Panamá. El robo efectivo por parte del conjunto mexicano. A través de su capitana Mariana Mendívil. Por el centro buscando a Mora. Viene ahora el conjunto canalero. Consume bien sus 8 segundos sin salida. Lanzamiento a larga distancia. Muy bien, lo probaba la número 9, Vivian Grenal. Hay lanzamiento por parte de México, intentando la recuperación a través del rebote. Este es ofensivo para las canaleras. Pase en profundidad. Muy bien la recuperación. Hay lanzamiento por parte de Sánchez, intentando por la última línea el conjunto panameño, y mantiene la posesión a través del saque. Panamá, que arranca muy efusivo, buscando desde el arranque conseguir los primeros puntos del partido. Roselyn Sánchez ha sido la que ha trasladado el balón, ha sido la encargada. Y observamos, gana la falta a favor de la selección panameña, la número 14. Un trabajo muy importante que hará la jugadora de Panamá, Roselyn Sánchez. También Lía González, son de las que ayudan al traslado del balón. Y también ponga mucho ojo en Isabela Grant, que es una jugadora que en la pintura le termina ganando el duelo. Lo hizo en lo que fue la fase de grupo, y lo más probable es que lo haga aquí contra las mexicanas. Totalmente de acuerdo, Luis Toruño. Y por acá el conjunto de Panamá logra aperturar los primeros 2 puntos. Llegan para las canaleras a través del cobro en la línea de libres. Mariana Mendívil para Mora. El robo fue limpio. No pierde tiempo el conjunto panameño. Lanzamiento que queda fallido. Se aferra muy bien a la posesión. Llega desde atrás. Balón entre dos. Recupera Panamá jugando limpiamente. Hay pase para la 2-2. El lanzamiento quedó en corto.
Di gracias a la recuperación, la capitana, la dije para su compañera. Y en la intervención por parte de Mora, la máxima corrida está del otro lado en la duela. Aquí está México. Hay conversión para la tricolor. Viene la recuperación buscando los puntos en contraataque. Pase largo. Contacto sobre la panameña. Inteligente el juego de Roselyn Sánchez. Segunda falta que gana la jugadora de Panamá ante la selección mexicana, que en pocos minutos ya llega a dos faltas en el partido. Vemos la repetición. El pase de Lía González con complicaciones no logra controlar el balón a la jugadora mexicana y termina siendo Mora la que se impone cuando sacaba a la jugadora de Panamá. Posesión para Isabela Gran. Ataca la selección canalera. Intentando realizar el tapón, Mora termina haciendo el contacto sobre Vivian Grenal. Quien verá acción, existe la línea de libres y ahí está refutando la decisión arbitral Mora. Y es la tercera falta que gana la selección panameña. Mora involucrada en las últimas acciones debido a la acumulación de faltas. Va a tener que tomar descanso porque si no perdería, si sigue acumulando faltas, acciones en momentos más importantes. Panamá, por el momento, controlando a la selección mexicana que no logra frenar el ataque de las panameñas. Al ir con tanta agilidad el seleccionado canalero, ha logrado conseguir faltas muy importantes. Y hasta el momento, 4 de 4 en el tiro libre, que también es un aspecto que si Panamá logra mantener en el partido, podría dar una sorpresa. Luis, y hay que resaltar algo. Rara ocasión ver a México ya básicamente consumiendo el tercer minuto del partido y no han logrado aperturar el marcador. Llama mucho la atención. No habíamos visto a un México de esta manera. No, contra Nicaragua, República Dominicana y también contra El Salvador, México tuvo la posibilidad de arrancar fácil consiguiendo los puntos. Y hasta el momento la defensa panameña y también el ataque, la manera que ataca Panamá le está complicando la hora de defender a la selección de México, aunque ahí consigue el rebote defensivo. A ver si logra aperturar. Aquí está Mendivil. ¡Limpio! Frenando la llegada de la capitana Mariana Mendivil. Vivian Grenal en compañía de María de Gracia. La repetición. Termina habiendo contacto. Sí, será posesión para México. Sin embargo, muy bien plantado en defensiva el conjunto canalero. Mendivil, el paso. Tratando de aplicar la rotación el conjunto mexicano. Lo deja por el lateral. Hay lanzamiento. Queda en rebote. Este es para Panamá. Señoras, señores. Está dominando el conjunto panameño. No habíamos visto sufrir a México por aperturar el marcador en 4 minutos de partido. A ver si logra la canasta el conjunto canalero. Hay un rebote para la tricolor. El pase muy bien. Visualiza, está buscando el acompañamiento. Se toma su tiempo a armar la jugada. El conjunto mexicano. Hay llegada. Que termine en falta, señoras, señores. Pudiera ser a través de la línea de libres que México logre romper el hielo. Necesita la selección mexicana conseguir estos tiros libres de una forma en la cual puedan tener el ímpetu, volver a ganar el orgullo para conseguir puntos. Será complicado. Ahora sí lo logra la selección mexicana. La primera unidad que entra a la cuenta va a ser por parte de Longoria. 1-4 el resultado. Casi 4 minutos México sin conseguir unidades en el partido. Ahora Panamá, ya con México consiguiendo 2-2 en el tiro libre, va a tener que de nuevo hacer el trabajo que logró frenar en el ataque mexicano para seguir todavía con la ventaja en el marcador. Debe aprovechar a lo máximo el conjunto de Panamá, tratándose de una selección de México que viene de cosechar el invicto. Lindo lanzamiento. El disparo que coloca el triple para Panamá. Roselyn Sánchez, que ha sido muy importante en el partido. 5 puntos para ella, es la máxima encestadora y es la que traslada el balón. La jugadora, el cerebro que tiene la selección panameña, la que observa con quién compañera
tener que ir a la hora de ataque y poder circular el balón, que es lo que ha propiciado que Panamá esté hasta el momento adelante en el marcador. Insiste a través del ataque, hay lanzamiento a mediana distancia buscando las redes del aro a través de González. Vuelve por el centro. Se toma el tiempo, González decide avanzar, paso hacia atrás, tiene acompañamiento, al borde del aro, parecía que quería. El turno es para México, está del otro lado la capitana Mariana Mendívil, el pase para Longoria, recepción ahora, visualiza. Llega desde atrás, Cachón, lo va a lanzar, lo va a probar. No hay nada, encuentra cerrado con candado. Aquí está De Gracia, aquí está De Gracia, el contacto sobre la capi. Hay acciones para María De Gracia, señoras y señores. El llamado a la línea de libres. Y a la cuarta falta en colectivo que suma la selección mexicana. Va a haber un tiempo solicitado por parte de México. Sabe que este arranque no le está propiciando nada a la selección mexicana, que hasta el momento se está encontrando un rival que le esté complicando desde el inicio el partido. La selección panameña está logrando controlar, aprovechando el tiro libre, y observábamos a Roselyn Sánchez. 2-7 el marcador. Parte de jugadas que Panamá desaprovechó. Isabela Gran, cuando entraba a la pintura, son jugadas que ella no logra fallar debido a su estatura, porque termina ganando a las rivales. Dos puntos que pudieron ser una mejor ventaja todavía para la selección panameña. María de Gracia, que también es una buena lanzadora, gana esa falta importante. Una más y México entra en bonificación, y todavía falta menos de la mitad, 4:46 del primer cuarto. Es decir que si Panamá logra que México haga y haga faltas, ir a la línea de tiro libre le beneficiará para mantener esa distancia hasta el momento. Así es, Luis Toruño. Ya como antes mencionaba, nunca vimos a México de esta manera. Ha realizado un muy buen estudio en materia táctica el equipo de Panamá, sabiendo controlar la defensiva del conjunto mexicano, logrando irrumpir precisamente, haciendo su ingreso ya. Se reanudan las acciones en el polideportivo Alexis Argüello. María de Gracia, desde la línea de libres, colocando el punto número 8 para el combinado de la selección canalera. Panamá sumando puntos. María de Gracia, ya son 6 tiros libres encestados de forma consecutiva para la selección panameña, 6 de 6 aprovechando. Bueno, un partido de tiro libre perfecto, porque México en sus 2 apariciones también los consiguió, y hasta el momento no ha habido fallo por parte de las jugadoras. Lanzamiento, no hay efectividad ni daño, buscando el triple México, sin embargo no consigue. Aquí está Panamá. Tremenda efectividad del conjunto panameño. Hay un bloqueo, muy bien, llegando Grant. Y pone la primera, esta sería la primera canasta ofensiva para México. Ana Cesati con las canastas, una canasta que termina dando respuesta al ataque que está haciendo la selección panameña. Ahí falla María de Gracia. Destacar Roselyn Sánchez con la canasta pasada que consiguió, y ahora nuevamente María de Gracia. Panamá dando una cara totalmente diferente que la que mostró contra Puerto Rico, y también una cara diferente a la que se ve de México, que parecía que nadie le metía mano porque iba invicta en el torneo. E Isabela Gran en defensa, anteriormente, antes de que Cesati metiera la canasta, había metido el manotazo que frenaba una acción importante. Y ahora ese bloqueo sin falta, solo una falta tiene Panamá en todo el primer cuarto, le ha permitido hacer un gran trabajo al número 32. Definitivamente, ahora el pase larguísimo. Hay un contacto. 4 para México, 13 para Panamá. Así se encuentran las acciones en lo que resta de este primer cuarto de partido. 3:27. 3:27 en el que, si México le comete falta a Panamá, todas irán a la línea de tiro libre. Nuevamente Roselyn Sánchez
a cobrar la selección panameña, a diferencia de 9 puntos. En el torneo México no había estado en una desventaja tan amplia como hasta ahora. Roselyn Sánchez termina haciendo el primer tiro libre que se falla en el encuentro. La jugada, sus compañeros llegan a darle ánimo. Un tiro libre más y sería un doble dígito a favor de la selección panameña. Sánchez nuevamente cobrando el tiro libre. Y otro punto que podría tener en ventaja al conjunto de Panamá. La situación de las faltas, el colectivo de México con 5-1 por parte de Panamá. Esto deja entrever la efectividad del trabajo defensivo que ha venido realizando el conjunto panameño. Hay lanzamiento, la colocación muy bien por parte de Ojeda. Es la segunda canasta ofensiva para el conjunto mexicano. Cuidado, cuidado por el centro buscando el triple. El pise de la línea y este había salido ya precisamente. Va a ser saque desde el fondo que propicia a Panamá en zona ofensiva. Tiene 14 segundos en el ataque. 5 faltas tiene México, 6 a 14. La jugada pasada de Ojeda, el movimiento que hizo para quitarse a la defensora, la dejó solita para conseguir esa canasta, para conseguir sus primeros puntos del partido. Panamá circulando, González con el tiro. ¡Qué tiro! El triple que pone a la afición de Panamá de pie al filo de la butaca y la celebración por parte del conjunto panameño. Primera ocasión que México está por debajo en el marcador con 10 puntos de diferencia. Lo prueba buscando ese triple, le queda en rebote el contacto. Esta sería la segunda falta por parte de Panamá. Va a ser la jugadora la número 14, Longoria, nuevamente irá a la línea de tiro libre para la selección mexicana. Vemos ahí el lanzamiento de Lía González, termina pisando la línea González. La canasta fue de 2, cuando parecía que iba a ser de triple. También en la pizarra sale que solo 2 puntos tiene González. Vemos ahí a Longoria fallando el tiro libre. Las mexicanas que en los partidos, si no me equivoco, ya a estos tiempos, 2 minutos faltando para que termine, ya llevaban más de 10 puntos en el partido. No se le complicaba llegar al doble dígito. Con costo llega a los 7 puntos hasta el momento, de los cuales 3 puntos han venido de tiro libre. 2 canastas que ha logrado en la pintura de la selección mexicana y hasta el momento está neutralizando la ofensiva la selección panameña ya con 16 unidades en un partido que si vemos en el pareo, solo contra Guatemala llegó a que en el primer cuarto conseguir tan cantidad de puntos. Contra Puerto Rico y Costa Rica se le complicó llegar a esta cantidad y lo está haciendo contra la selección mexicana. Y le restan justamente 2 minutos 5 segundos el tiempo por jugar. Este es el primer cuarto de partido. El conjunto panameño tratando de sacar la mayor ventaja ante un posible despertar por parte de México. Intercepta bien María de Gracia. Se adentra y en medio de 12 alzaba con el lanzamiento. Lástima que la jugada no termine en puntuación a favor de Panamá, ya que fue tremenda jugada desde su inicio. Desde el nacimiento, buscando los puntos en contraataque el conjunto panameño. 7 para México, 16 para Panamá. La situación en el marcador que tiene en ventaja a la selección canalera de Centroamérica. Lanzamiento, se queda corta o queda en esta ocasión. Posesión para Panamá, tiene prisa el conjunto panameño. Llega del otro costado en la duela, atacando en la zona defensiva por parte de México. Oh, aquí está Gran, adentrada, le queda en rebote. La falta sobre Gran y aquí hay acciones para el conjunto canalero. Aprovechando Panamá, Isabela Gran va a ir directo a la línea de tiro libre, a diferencia de 9 puntos. Se ha pausado el ataque panameño, lleva 1 minuto y medio sin conseguir unidades. Puede ser con Isabela Gran que aumente en 1 punto más a la cuenta para el combinado panameño que hoy viste de rojo. Gran, el primero lo encesta, perfecto. Solo 1 fallado Panamá en la línea de tiro libre. 7-17 cuando observamos
aparte de la afición presente, de la delegación, los familiares de las jugadoras que acompañan. E Isabela Gran, sus primeros puntos del partido. Gran, que no había sido especialista a la hora de lanzar, hoy consigue los dos tiros libres y México abajo por 11 unidades. Y el rostro del conjunto mexicano es otro. Tratando de despertar, llegada bonita por parte de Flores, sin embargo no consigue el conjunto mexicano. 50 segundos por concluir este primer cuarto de partido. ¡Oh! La llegada de Gran, la recuperación, lo va a probar. Queda para rebote. Ajecta México, la máxima corrida. En contraataque, no consigue. Intenta la recuperación de Gracia. Llega del otro costado. Ajecta en la zona pintada. Lanzamiento poquito desviado debido a la presión defensiva por parte de México. 20 segundos por jugarse, la regala, pérdida de balón para el conjunto mexicano, pase largo, a ver si decide lanzarlo, el contacto sobre la 2-2 por parte de Panamá, González, muy buena llegada, sin embargo, le terminan cometiendo la falta. González que irá a la línea de tiro libre para la selección panameña, 7-18 cuando observamos ahí al entrenador de la selección canalera. Muy contento el entrenador con el resultado, con cómo está jugando la selección de Panamá, cómo arranca el día de hoy, esperando también que este mismo empuje lo mantenga en los siguientes tres cuartos, porque también es una diferencia, hay que ver quién tiene la mejor rotación en el plantel, porque a medida que pasa el tiempo, la fatiga va comenzando a dar y puede ser a donde México ahí pueda aprovechar si tiene una mejor rotación desde la banca. 7-19, últimos segundos y Panamá, para mí, en su mejor cuarto de todo el torneo. Definitivamente el conjunto panameño dominando a México. Finaliza el primer cuarto de partido. El marcador parcial, 19 puntos para Panamá, 7 para México. Nos vamos al entretiempo. 7-19 diferencia a favor de la selección panameña de las centroamericanas, que buscan mantener este resultado a lo largo de este partido. Cuando vemos ahí parte de las mejores jugadas, los tiros libres encestados, que habían sido varios por parte de ambas selecciones. El triple de Rosalind Sánchez, que ha sido la máxima encestadora del partido con 8. Muy de cerca, con 4 puntos, está de Gracia. Por parte de México, la máxima encestadora ha sido Longoria con 3. 7 puntos para México. Es muy difícil a lo largo del torneo México que no haya anotado más de 10 puntos en un cuarto. Por primera vez le pasa esto contra Panamá. Se ve una selección mexicana totalmente confundida dentro de la duela. Se ve con más empuje. México podría ser también que ya 3 partidos consecutivos. También la fatiga le está pasando factura a la selección mexicana. Todo se observará a lo largo de que pasen los cuartos, que pasen los minutos a lo largo de este partido, pero hasta el momento Panamá haciendo un gran trabajo, aprovechando las oportunidades, llevó a su rival a que realizara las 5 faltas y no solo ir al tiro libre, porque puede ganar la falta y hacer todo eso, pero también encestar, que es muy, pero muy importante en momentos donde el cronómetro está pausado. Oportunidades que Panamá logró, 19 puntos. Y a ver qué se espera en este segundo cuarto. Lo más probable es que México pueda cambiar la cara, busque con todo, ir recortando poco a poco el partido. Pero esto le da algo interesante, que esas semifinales sean competitivas, que sean reñidas hasta el final. Y hasta el momento ambas selecciones lo están logrando. Recuerde que a las 8:30 siguen los partidos República Dominicana contra Puerto Rico, duelo de caribeñas. Será la otra llave de semifinales para disputar quién irá por el oro en este torneo Centro Básquet U17. Arrancará el segundo cuarto y lo dejo con la bote, Joquebet Martínez. Muchas gracias, Luis Toruño. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por mantenerse en la sintonía de Nica Sport. Arrancamos, señoras y señores, con el segundo cuarto de partido. A ver qué tiene preparado el conjunto mexicano, aperturando en los primeros segundos.
a través de Mariana Mendívil, la capitana. Sánchez. Asociación por parte de Panamá. Rota muy bien el pase por el centro de Gracia. Regresa para Sánchez, que decide adentrarse. El contacto. Acá habrá posesión para Panamá por el lateral. Inicia México con la primera falta. Sánchez agota los 24 al tiro el conjunto panameño. No le dio tiempo para terminar la jugada. Sí, se va a reanudar el juego desde el costado. Ya Gran, cuando realizó el tiro, ya el cronómetro había llegado a cero. Posesión para México, oportunidad para conseguir y seguir recortando la distancia. Ya consiguieron los primeros puntos de este segundo cuarto. Recortaron a 10 y Longoria aprovecha y llega a 5 unidades en lo que va de este partido. Se consume el primer minuto en este segundo cuarto de partido. En posesión casi total en este primer minuto el conjunto de Panamá. Aplica muy bien la rotación Juan por el centro. La deca para Sánchez. Lanzamiento cuando ya se consumía los 24 segundos al tiro para el conjunto de Panamá. A ver qué puede hacer la selección azteca. Aquí está en la tricolor. Mariana Mendívil con el dribbling. Intenta adentrarse en el poste bajo. La recuperación. Lanzamiento de Mendívil. Balón entre dos. Se aferró bien y defendió bien el conjunto de Panamá. La salida. Y termina en puntuación el conjunto canalero. Canasta importante de Roselyn Sánchez. Ya México había entonado dos canastas consecutivas sin respuesta por parte de Panamá. Sus primeros puntos del segundo cuarto, que logran darle nuevamente la ventaja de 10 puntos. Aunque ahí contesta la selección mexicana. La anotación por parte de la número 18 era Flores. Y hasta el momento una mejor selección mexicana. En el primer cuarto logró 7 puntos y ya en 2 minutos lleva 6 en este periodo de juego. Y cuidado que termina siendo derribada por ahí, Juan, la repetición. Tremenda canasta que lograba colocar el conjunto de Panamá. Sánchez a través de lateral en posesión el conjunto panameño. Se le ve bastante relajado al entrenador de Panamá. Sabe que está haciendo un buen trabajo la selección que está a su cargo. No tiene que confiarse así Panamá, ya México ha recortado 8 la diferencia, tiene que aprovechar y dosificar y administrar las oportunidades y no cederle como estos momentos se viene México en la ofensiva. Y está teniendo problemas en efectividad llegando al aro el conjunto de México. Era buena oportunidad para encestar y colocar la puntuación a su favor. Sí, fue una oportunidad que desaprovechó la jugadora mexicana, iba con... La mayor iba tranquila entrando a la pintura y termina más bien dándole una falta a Panamá. Nuevamente la selección mexicana que lleva 2 en lo que va a este segundo cuarto. Al ataque nuevamente la selección canalera que busca cómo mantener esa diferencia a lo largo de este partido. Este será balón para el conjunto de México. Se juega el segundo cuarto de partido, 7 minutos 17 por jugarse. Tiempo suficiente a ver qué tiene preparado el conjunto de México. Ya ha venido acortando y acercándose justamente. Una llegada que termina en falta y puntos. Y cuidado con este tipo de jugadas. Ya corta la ventaja el conjunto de México, colocándose a 6 puntos de diferencia. 6 puntos de diferencia y tendrá el triple de la antigua la jugadora mexicana. Me parece que el entrenador debería hacer tal vez alguna pausa, algún tiempo para poder afinar las acciones, porque ya México se le está acercando y está haciendo un mejor trabajo en este segundo cuarto. Si encesta, Cesati, bueno, termina fallando. Pudo haber logrado ya 10 puntos en un periodo de juego para la selección mexicana en menos de 3 minutos, haciendo un mejor trabajo. Panamá solo con una canasta a lo largo del segundo cuarto tiene que aprovechar porque ha habido muchas pérdidas de balón cuando van al ataque.
Y ahora el lanzamiento se va desviado del objetivo. México atacando muy bien el conjunto azteca. El pase Flores. El amague, se mete muy bien el dribbling. Domina el balón y hay lanzamiento. Ha jugado mucho mejor el conjunto mexicano en lo que va de este segundo cuarto de partido. Que no ha logrado encestar, es otra cosa. Sí, ha tenido oportunidades y ha fallado mucho México, a pesar de las que ya ha conseguido a lo largo del segundo cuarto. Llegada, que termina en conversión de puntos. 17-21, con mucho sigilo, con peligrosidad. Se acerca el conjunto de México. Y llegó la asistente técnica panameña a hablar con el entrenador, como decir, pedí la pausa. Vamos a ver si no le termina ahora faltando. Sí. Vamos a ver qué decide el entrenador. Pero sí necesita hablar con sus jugadoras porque México ya está acechando con acercarse nuevamente. Tendrá el tiro libre Panamá oportunidad para dar respuesta. Porque es lo que no ha logrado en este segundo cuarto. Solo una canasta lleva. Esto podría dar la tranquilidad de nuevamente agarrar el ritmo en el juego. Y no ha sabido escuchar el director técnico. Aún no ha hecho uso precisamente del tiempo muerto. Esto debido a que Panamá termina ganando a través de la línea de libres. Y de gran manera ahí Vivian Grenal consigue los dos tiros libres para Panamá, que ha estado con una efectividad increíble a la hora del lanzamiento de libre, que es lo que lo mantiene todavía adelante en el marcador. Pero México está cerca y México se ve ya más tranquila y más cómoda dentro de la duela. Con mayor seguridad del conjunto mexicano. 5 minutos 30 por jugarse. Este es el segundo cuarto de partido. Está rotando muy bien. Ya se hace de la posesión. Con mayor seguridad del conjunto de México. Conversión a mediana distancia. Está dando respuesta a la selección de tricolor. Ojeda tiene un gran tiro a media distancia. Segunda jugada que hace lo mismo. Logra la finta y tranquila saca el tiro perfecto. Todo red para la jugadora mexicana. Y México se acerca a probar Isabela Grant. Balón en que se va ligeramente desviado. El pase fue largo. Intenta, recupera muy bien. Aquí está México. A través de Ana Cesati. En esta ocasión por parte de Ojeda. El pase está dominando mejor el conjunto mexicano. Ahora el robo. Se aferra a la posesión. La regala. Aquí está María de Gracia. Se frena. El silbato ha sido sonado precisamente. Sí, cuando Isabela Gran estaba tendida sobre la duela, deciden pausar los árbitros. Pero te menciono, cuando ya parece que haber cambio, se va acercando Genesis Park. Puede ser que ya Gran no pueda continuar. Pero en la jugada pasada, Parks, que no había cedido rebotes en la zona defensiva, ya se le ve el cansancio. Panamá no ha rotado, si observamos son el mismo quinteto a lo largo del primer cuarto. Y lo que te mencionaba, la rotación a lo largo del partido puede ser que vaya generando que México vuelva a acercarse en el marcador. Y prácticamente en este segundo cuarto ha neutralizado Panamá, que ya está cansada sobre la duela. Y si el entrenador no comienza a rotar, es lo que se está viendo. Isabela Gran con cansancio, Roselyn Sánchez está fallando tiros y hasta el momento México le puede dar vuelta hasta al partido. Así es, totalmente de acuerdo, comparto tu comentario. Y por acá podría estar el resultado. Y me da la impresión que se tardó demasiado para realizar la solicitud de tiempo. Dejó que México, cuando la tenías 12 puntos, a
ágiles. Y eso se vio en el primer cuarto, que fue donde México se complicó y no hallaba de qué manera defender. Por eso fue que llegaron a dar tantas faltas al inicio del partido. Pero el no rotar, vamos, observamos dentro de la duela, el único cambio que hizo fue por Genesis Parks, que también es una gran reboteadora, una jugadora muy importante en los cambios, pero ya muy tarde tuvo que haber hecho unas dos rotaciones más para ver si le daba más fluidez al juego a la selección panameña. Ahí fallaba Grenal. A ver si logran recuperar el balón. Va a ser posesión de México. Bueno, termina siendo para Panamá. Ganó ahí el Grenal y Panamá continúa la posesión en ofensiva. Con 3 minutos 52, tiempo por jugarse, 21-23. Dos puntos de diferencia tienen en ventaja la selección de Panamá luego de haber cosechado básicamente 12 unidades arriba del conjunto mexicano. Y sea cual sea el resultado esta noche, Luis, Panamá fue la única selección que terminó doblegando a México, al menos en un cuarto. Sí, un gran partido de Panamá. Bueno, también está observando que Aversa ingresó para la selección panameña, una jugadora también muy ágil. Y eso sí, tener abajo a México por 12 puntos no se había visto en el torneo. Cuando se viene la selección mexicana, lo fallaba el tapón por Grenal. Y continúa con vida Panamá hasta el momento. Bonita la jugada a través de Vivian Grenal, que logra frenar la llegada por parte del lado. Se mora. En representación de los tres colores, la bandera mexicana. ¡Ay, pase largo! Díaz con la colocación, las dos unidades. Canasta sumamente importante, pues le da el empate en el marcador, 23-23. El turno para Panamá, a ver si puede lograr volver a tomar la ventaja que tenía sobre México. Y de aquí, cuidado que el conjunto panameño no, es probable que no pueda frenar el despertar de México. Se da la media vuelta, gira el cuerpo, le queda en rebote. El pase, Mora decide adentrarse en la zona pintada. Está despertando México. México le da la vuelta al resultado después de estar 12 puntos atrás. Ahora está 2 adelante ante Panamá, que no logra de qué forma atacar la selección mexicana. A ver si puede Panamá conseguir puntos. A larga distancia, buscando el triple. Rebote, este es ofensivo. La salida por parte de México. Ahora se frena, 1 minuto 45 por jugarse balón. Este se mantiene para el conjunto mexicano. Y cuidado que ahora en esa misma zona, en la parte defensiva por parte de Panamá, ya han habido muchas pérdidas de balón que ha sabido aprovechar muy bien el conjunto mexicano, cosa que no vimos en el primer cuarto de partido. No, sí, un México totalmente diferente. Casi ya logra 20 puntos en este cuarto, lleva 25. En lo que va de este partido, en este segundo cuarto de la selección mexicana. Panamá 23, había terminado con 18. El primer cuarto del enfrentamiento, el tiro y sigue cosiendo puntos. ¡El triple! Luciana Aguilar poniendo el triple por parte de México. Este es el primer triple para México. Sí, el primero. Cortesía de Aguilar. María de Gracia, el contacto de Mora sobre la capitana por parte de Panamá. Panamá que tiene que acercarse para irse al descanso. Ese descanso le va a servir muchísimo a la selección canalera. Esos 15 minutos, tiene que aprovechar el tiro libre de la selección panameña. Cuando vemos ahí el triple, se acomodó solita. No hubo marca por parte de Aguilar, que consigue los 3 puntos a favor de la selección mexicana. Y ahora María de Gracia, que hasta el momento en el partido lleva un total de 4 puntos. Podría aumentar a la cuenta personal y de su selección, pero también está fallando el primero. Cuidado que ahora está fallando en la línea de libres. María de Gracia, la capitana por parte de Panamá. No logra conseguir las unidades en la línea de libres. 1 minuto 10 segundos.
En profundidad gira el cuerpo. Mora nuevamente colocando el balón en la correspondencia. A ver si logra el conjunto de Panamá. Se le ha quedado congelado el marcador a la selección canalera. 45 segundos. El tiempo le conviene a México. 30-23. Ha logrado darle vuelta al marcador. Ahora está en dominio de posesión el conjunto mexicano. Cuidado con ese lanzamiento. Hace daño México. El segundo triple consecutivo. Y ya son más de 25 puntos para el conjunto mexicano en un solo cuarto. Y México aplicándole lo mismo a Panamá. Panamá logró controlarlas con solo 6 puntos en el primer cuarto. Panamá ahora lleva solo 5 en el segundo cuarto. México le hizo lo mismo que le hizo en el primer periodo de juego, pero con una capacidad de conseguir puntos extraordinaria. El primer cuarto lo tomó de aprendizaje la selección de México. Logró hacer las rotaciones, buscar las falencias que había en el resultado, evitar las faltas. 20 segundos, solo lleva 4, no está en bonificación. Panamá también, a pesar del resultado, lleva pocas faltas, pero también eso es el aspecto que tendría que ver el técnico. Si vas en un resultado complicado, hay que meter la falta, hay que hacerla, aunque no se quiera, porque al final complica y le está cediendo el espacio a México, que ya se tiene arriba por 10 puntos y es muy difícil que logren darle vuelta a una selección que ha demostrado que cuando agarra el ritmo es imparable. Sumamente difícil de controlar la selección mexicana en este segundo cuarto de partido. Pero a mi criterio ha sido un trabajo increíble por parte de México. No fue nada fácil el conjunto panameño en ese primer cuarto de partido. De lo contrario, aquí México está demostrando la calidad y el ritmo que tiene profesionalmente. Canasta. Ahora poniendo 12 puntos de diferencia. Teniendo participación Díaz nuevamente por parte de México. 3,1 segundos por concluir el segundo cuarto de partido. Como decimos en el buen habla nicaragüense, uno de nuestros dichos, le llega como agua de mayo el tiempo a Panamá, ese entretiempo, esos 15 minutos para esa charla, esa conversación, ese reajuste que necesita el conjunto canalero. Se le ha complicado el cierre a del partido, del segundo cuarto, a la selección panameña, totalmente neutralizada cuando observamos a puertorriqueñas y a dominicanas que están presentes en el polideportivo. Termina el segundo cuarto, nos vamos a la pausa. Usted mantenga sintonía a través de Nick Sport, que regresaremos con el tercer periodo de México contra Panamá. Unique character. Unique chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. We'll be right back.
unique character. Unique chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. Character. Unique chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. We'll be right back.
character. Unique chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. Character. Unique chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. Estamos de regreso en el polideportivo Alexis Argüello para la segunda parte de las semifinales, la primera. Cuando vemos imágenes de las mejores jugadas del segundo cuarto, los puntos de Ojeda, de gran partido para la jugadora mexicana, lleva 9 puntos en lo largo del encuentro. Es la máxima encestadora y observamos el jumper a media distancia, el tiro. De gran nivel Ojeda. En este partido 35-23, México, que arrancó
con desventaja de 12 puntos. Se fue con la ventaja ahora de 12 puntos al descanso. Vemos ahí los puntos de Díaz. México que fue apabullante. Controló en todos los aspectos a Panamá en el segundo cuarto. Lo que había hecho Panamá contra México en el primer periodo. Ahora arrancará el tercer cuarto de este partido. 35-23, México adelante en el partido. Ya todo preparado, las jugadoras, las protagonistas están dentro de la duela. A ver si Panamá logra darle cara después de un mal segundo cuarto ante la selección mexicana. Arranca el tercer periodo de juego. En manos de México, el transporte del balón para Ojeda. El rebote defensivo queda en manos de Isabela Gran. Ataca Panamá. El traslado de González para Marilyn Sánchez, Roselyn Sánchez, perdón, la número 14. Hacia atrás buscaba a María García. Recupera la selección mexicana a toda velocidad. Recorre la duela. Qué bonito giro de Ojeda. La falta era de Vivian Grenald. Ganando la primera infracción la selección mexicana. Grenald con su falta personal. México tendrá lanzamiento de tiro libre en las manos de Ojeda. 35-23 en este arranque del tercer periodo. Ojeda buscando el doble dígito en puntos. Termina errando el primero. Se le complica a la jugadora de la selección mexicana. Le resta uno más. El tiro libre para la seleccionada azteca. Se prepara Ojeda con el tiro. E insiste la canasta. El primer punto de esta segunda parte es para México. Ojeda llega a 10 puntos. Iguala a Roselyn Sánchez. En lo que a puntos conseguidos se refiere a lo largo del partido. Atenta en la pelea María de Gracia. De Gracia que mantiene ahora con Lía González. González y la presión de Ojeda. Ahora traslada para Vivian Grenal. Grenal con complicaciones entre dos. Buscaba el paso hacia la pintura. La terminan frenando. Hay señalamiento. Eso ha sido una infracción por parte de la juez. Y va a ser saque del costado que pertenece a la selección panameña. Primera falta de México en este tercer periodo. Sánchez dando la orden a la juez canadiense. El balón para Isabela Grant. Grant en segunda oportunidad. Hoy Grant en la pintura ha sido muy diferente a otros partidos. Se le complica y no ha logrado puntos de esa zona. Sánchez para Grant. Va a probar a larga distancia el balón. Rebota en el aro. Ataca México con Ojeda. La flotadora Ojeda. Bonita canasta por parte de la azteca. Aumenta dos puntos más para México. 38-23 el partido. Señoras, señores, lo que se viene para este tercer cuarto de partido. Aquí está Gran. Retomando el trabajo que había realizado en ese primer cuarto de partido el conjunto panameño. Hay que recordar que Gran terminó abandonando la duela en el primer cuarto debido a una molestia precisamente. Y pues ya no regresó. Fue Spark quien ingresó en lugar de Grant por parte del conjunto panameño. 38 para México, 25 para Panamá. Posesión para el conjunto panameño. Armando la jugada de la selección canalera. Aquí está Grant en la zona pintada. ¡Sí, señor! Consigue las dos unidades. Está despertando el conjunto panameño ahora con 27, tratando de acercarse de a poco a la selección mexicana. Aquí está precisamente en la pintura. Decide dedicarla, aplica la rotación, va a probar a través del triple. Queda rebotando al borde del aro el conjunto panameño. Se viene en posesión a través de Sánchez. Mantiene, visualiza, estudia, crea, arma la jugada. Regresa y la termina salvando prácticamente la jugadora con el 2-2 González. Sánchez para Gran, intenta girar el cuerpo. Tres veces seguidas Gran en la misma posición. Y vuelve a repetirle la dosis a México.
puntos importantes para Isabela Grant. Ya ha quitado la diferencia de doble dígito la selección panameña. Tiene que mantener ese ritmo. Grant, que se le había complicado ese tiro en las primeras partes del partido, logró otra vez encontrarse en donde ella es fundamental en la pintura debido a su estatura. Cuando se viene Panamá al ataque. Y termina siendo falta ofensiva por parte de María de Gracia. Termina ganando muy bien el conjunto mexicano. Y por, me da la impresión que termina, ¿no? Ante el reclamo de María de Gracia, la sanción por parte de la señora árbitro. No será posesión para México. 38-29. México a través de Ojeda. Cuidado con Díaz, que ya ha hecho daño con un par de lanzamientos triples por parte del conjunto mexicano. Se le ha complicado ahí en ese aspecto la selección panameña. México, que se ha guardado a la hora ofensiva en este segundo periodo, dejó que Panamá ataque cuando hace la rotación ahí ofensiva muy importante. 38-29 el resultado. Un gran partido el que estamos viviendo hasta el momento. Recupera Isabela Grant, se viene el ataque de la selección canalera. ¡Wow! Tremendo golpe el que recibe María de Gracia al terminar en la visita sobre el tabloncillo en la duela. Se acercan sus compañeras para verificar el estado de la capitana panameña. El golpe fue fuerte. Cuando termina impactando en la duela la jugadora de Panamá, tendría que salir la jugadora para hacer revisada por parte del cuerpo médico para evitar cualquier problema que pueda llegar a tener algún mareo, porque el golpe fue fuerte por parte de Gracia. Va a ser saque del costado, dos faltas para México, dos para Panamá. A cobrar Roselyn Sánchez. Ya lo cobra. Balón para Isabela Grant, Panamá, que va al ataque. Buena cortina que intentaba de Gracia, probando desde larga distancia. Se viene solita ahora, se viene Cesati. México al ataque. Posesión. Termina habiendo falta ofensiva que celebra Panamá en contra de la número 12. El caso de Mora. Será balón para la selección canalera. Y es la tercera ocasión que Mora termina refutando la decisión arbitral. Y precisamente la jugadora mexicana ya acumula tres faltas. La repetición en el preciso momento donde terminaba haciendo el contacto sobre la jugadora panameña. 5 minutos y medio, este es el tercer cuarto de partido. Hay lanzamiento. ¡González! El triple. No pisó la línea. Sí, hay tres para Panamá. Y nuevamente Panamá siendo la del primer cuarto. México con complicaciones en esa jugada. No logró encontrarse. Longoria con el balón. Recupera la posesión Panamá después del triple. Podría encaminar 5 o 6 puntos dependiendo de la jugada que realicen. Se viene Isabela Grant con el tiro. Termina rebotando. Rebote ofensivo. Y ahora el turno está en México a través de Mora. Y qué bien cómo terminaba salvando Grande en esa llegada a la posesión a través del rebote. Se termina ejecutando la falta. 3 para México y ahora igual a Panamá con 3. 6 puntos sin respuesta por parte de la selección mexicana. Se acerca Panamá y observamos al entrenador de la selección canalera. 38-32 el resultado hasta el momento. Hay 3 faltas para ambos conjuntos. Y para México es importante el tiro libre para recortar el ímpetu y la ofensiva que venía trasladando la selección panameña. Va a probar el tiro libre. Primera ejecución. Entra a favor de México. Amplía con esa rayita a su favor el conjunto mexicano.
El segundo lanzamiento es acreditado para la 21. Mariana Mendíbil, la capitana por parte de la tricolor, logra conseguir de 2-2 en su visita a la línea de libres. El pase para Grant. Se toma el tiempo para armar la jugada al conjunto canalero. Hay lanzamiento buscando ese triple, insistiendo. La selección de Panamá, María de Gracia para Gran, sí señor. Sánchez manda a rotar, este está por el centro, a través de las 2-2 González. Pase rápido, lanzamiento a media. Consumiendo el tiempo el conjunto panameño. 40-32, así está la puntuación en este tercer cuarto del partido. Diferencia de 8 puntos, balón nuevamente para México cuando nuevamente se reanuda el juego. Defendiendo Panamá, tiene que evitar que México se le escape, que vuelva a poner el doble dígito en puntos porque puede complicarse el panorama en el cierre de este cuarto. Y esto va dejando entrever lo que se puede venir para el cierre del partido, Luis Toruño. Cuidado, y este compromiso se termina extendiendo. Por lo visto, Panamá pretende volver a apretarle el pie al acelerador. Sánchez con ese lanzamiento, errando la jugadora con el 14 por parte de Panamá. Cuidado con México, cuidado, quiere el cuerpo, decide adentrarse detrás del cristal. Muy buena defensa la que ejercía Isabela Gran para evitar el tiro de la seleccionada azteca. Va a ingresar Sofía Ponce con el número 30 para el cuadro canalero. Variante que realiza el entrenador Ponce, que no ha visto minutos hasta ahora a lo largo del partido. Observamos ahí a los estrategas, tanto el mexicano como el canalero. Balón para la selección mexicana. Termina perdiendo Lía González al ataque en zona ofensiva para México. Y trata de aplicar la misma estrategia el director técnico de Panamá que utilizó en el primer cuarto de partido a través de Grant, que hace uso precisamente de su facultad, de su altura, tanto en defensiva como ofensiva, ganando cualquier tipo de rebote en la zona pintada. El robo fue limpio, aquí está México, cuidado con Mendíbil, la asociación bonita entre Díaz y la capitana Mariana Mendíbil. La solicitud de tiempo, 44-32. El director técnico de Panamá llamando a sus muchachas, el quinteto sobre la duela. La charla técnica donde observamos la jugada, vemos ahí a México, el pase que le estaba dando su compañera, se la devuelve y termina siendo Díaz la que concreta con los puntos. México arriba por 12, le restan 3:18 al tercer periodo de juego. 44-32 cuando vemos a la delegación mexicana y atrás de ellas a Puerto Rico, que espera para disputar su partido de semifinales hoy a las 8:30. Programado es ahora el encuentro entre ambas selecciones. También vemos allá parte de la delegación de República Dominicana también preparándose para lo que será ese partido importante. Puerto Rico viene invicta, no perdió ningún enfrentamiento. República Dominicana cayó contra México por un margen de 11 puntos. Panamá, su única derrota fue contra Puerto Rico, por ende quedó segundo en el grupo B y se enfrenta a la selección mexicana, que no ha visto derrota hasta el momento. No había perdido un cuarto hasta que lo hizo contra Panamá en el primer periodo de este juego. Vemos ahí a parte de Puerto Rico preparándose la selección boricua. Puerto Rico, que a lo largo del torneo ha sido la única selección en que sus 12 jugadoras han conseguido puntos en un partido de las 8 selecciones que han estado presentes. En mi opinión, es la selección con mejor rotación, hasta arriba que la selección mexicana. Y si las dos selecciones pasan a la final, va a ser un gran partido. Serán todos buenos partidos porque serán niveles similares, tanto el de Costa Rica contra Guatemala, que ya se enfrentaron, ganó Costa Rica. El de Nicaragua contra El Salvador, que se fue a tiempo extra. No, perdón. Sería contra El Salvador, sí, correcto. Contra El Salvador se fueron a tiempo extra. Partido parejísimo. Y a ver quiénes quedan tercero y van a la final cuando México contesta después de la pausa. Cuando Panamá buscaba la pausa para reestructurarse, termina recibiendo 2 puntos más. A través del robo, México. Sin embargo, no tardó mucho la respuesta por parte de Panamá.
consiguiendo las dos unidades, tratando de acercarse poco más al marcador el conjunto canalero. Llega en profundidad Mariana Mendívil, colocando de manera efectiva las unidades. La repetición. Venga, 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 defensa. Atenta, cada día. La más cerca. Dos minutos 20. El tiempo restante. Se acaba el tiempo. Con el lanzamiento al tiro para las selecciones de Panamá. Será balón ahora para México, 48-34. Vemos ahí al estratega de la selección azteca. México que nuevamente recuperó el control del tercer periodo de juego, manteniendo a raya la selección canalera hasta el momento. Un partido que todavía no está tan abultado en diferencia. México sigue ganando y consigue más puntos a favor. Cuidado, cuidado, que México está haciendo daño. Avanza el tiempo en el cronómetro y México logra abultar cada vez más y se aventaja sobre el conjunto panameño. 50-34, está en dominio la selección tricolor. Cuidado, aquí está Mendívil, el pase, la colocación, intenta la recuperación a través del rebote, saliendo rápido González. Por el lateral, la pérdida de balón para Panamá. Esto pudiera costar sumamente caro al conjunto canalero. Va a ser cobro desde el costado. Cuatro faltas lleva México, tres Panamá. Cuando observamos a la número 17, a Versa, la jugadora panameña que no ha tenido muchos minutos el día de hoy. México ya llegando a la culminación del tercer periodo con una ventaja que le va a dar tranquilidad en el último cuarto para llevarse este partido. Panamá en la máxima corrida a través de la 19. Isaac, el lanzamiento. 55 segundos por jugarse en este tercer cuarto de partido. Por concluir, señoras y señores, estaba pidiendo la falta el entrenador mexicano. Sí, termina cometiendo el contacto justamente sobre la capitana panameña María de Gracia. Secando la superficie de la duela en el polideportivo Alexis Argüello. La visita para de Gracia, la línea de tiros libres. Va a ser tiro libre para la jugadora de Panamá, María de Gracia. Que hasta el momento en el partido lleva 4 puntos, en el encuentro. Falla el primero de Gracia. Panamá totalmente diferente. No ha logrado aprovechar los últimos tiros libres que ha ganado. De Gracia tiene el segundo. La diferencia es de 16 puntos. Falló los dos. En sus dos visitas ha estado 0 de 4 en esta segunda parte del enfrentamiento. Últimos segundos. Ataca México. Ataque el conjunto mexicano. Cuidado. Lo falla, intenta la recuperación al rebote. Y nuevamente la visita de gran encaída por parte de Panamá. Sí, termina resbalándose ahí Gran cuando buscaba defender a la jugadora. Vemos ahí aparte del equipo de mantenimiento. Que terminan secando esa zona de la duela. 50-34 a punto de terminar este tercer periodo de juego. Le restan 27 segundos cuando observamos ahí a la número 8 de México, el caso de Aguilar, y arranca nuevamente en ofensiva la selección panameña. Tiene que buscar puntos para irse con un panorama más favorable al cierre de este partido. ¡Lanzamiento! Haciendo daño el conjunto mexicano. Panamá colocando las tres unidades. Hay lanzamiento.
coqueteando con el aro. Finaliza el tercer cuarto de partido, 50-37 a favor de México. Termina el tercer cuarto del desafío, a punto de arrancar el último periodo del encuentro, semifinales del torneo Centro Básquet U17, cuando tenemos imágenes de las mejores jugadas de lo que aconteció en este partido, en este tercer cuarto. Ahí el triple por parte de Aversa y la selección panameña, que se acercó a 13 puntos. Con ese panorama en contra, afrontará el último cuarto para buscar de qué manera hacer el milagro y poder clasificarse a la final de este torneo. 50-37, hasta el momento la máxima es esta hora, es la número 10 de la selección mexicana, Ojeda. Por parte de Panamá es la número 14, Roselyn Sánchez, con 10 puntos. De ahí no hay jugadora que sobrepase el doble dígito en puntos cuando observamos la canasta por parte de Ojeda. Entraba, sacaba la flotadora, se apoyaba el tablero y conseguía los puntos. Isabella Grant, que tuvo un lapso en el cual logró acercar a su selección y llegó sumando 8 puntos. Es la segunda jugadora que más anotaciones tiene para la selección panameña. Vemos ahí el triple para Panamá. Lía González, la número 22, para el cuadro canalero, que a larga distancia apuntaba y conseguía los puntos. 6 puntos para González, 2 triples llevan el partido. La respuesta por parte de México. El pase de Díaz para Mendívil. Mendívil se la regresaba y culminaban con la canasta. Y después Mora logrando la canasta, los puntos, el robo fundamentalmente, que le termina cediendo la oportunidad de conseguir la canasta fácilmente para que México se lleve el resultado hasta el momento favorable. 50-37, ese es el resultado que se tiene en este partido. Ingresando ya la selección mexicana, vemos a Panamá que hará lo propio. Ingresan Isaac Grant, también vemos a Versa, Lía González y María de Gracia por parte de la selección panameña. México tiene a Mendívil, también está Flores, Senesi, Ojeda. Dentro de la duela para la selección mexicana, que gana la falta y tendrá oportunidad de seguir en ofensiva en contra de la selección panameña. También está la número 8, el caso de Aguilar, así que arranca el último cuarto. Lo dejo con la voz de Joquebet Martínez. Gracias, Luis Toruño. Y gracias a todos los aficionados por estar en la sintonía de Nica Sport, disfrutando de este compromiso. México versus Panamá. Balón por el lateral. Este será para la selección mexicana. Mariana Mendívil. Último cuarto de partido, señoras y señores. Acá se define todo. Si la selección de Panamá tiene que hacer algo, precisamente tiene que ser en estos últimos 10 minutos del partido. El conjunto mexicano, por su parte, ampliando la ventaja. La sumatoria de 54 puntos para el combinado de México. En posesión, María de Gracia para su compañera. Bloqueo limpio, qué lindo por parte de México. Pase largo, muy bien, logra dominar. Sin embargo, el lanzamiento se queda rebotando en el aro. Al borde no consigue México los puntos en contraataque. A través de la 17 por parte de Panamá, Aversa acortando al menos con dos rayitas. Cuidado con Mendívil, llega de rebote. Juan, el pase largo buscando a la Capi de Gracia. Y esta será posesión para Panamá. Ya se acerca un poco más
para estar lista al ataque ante cualquier rebote, cualquier pase por ahí. Gran la número 32 por parte del conjunto canalero. Panamá que busca continuar en la pelea en este partido. A pesar del resultado favorable para la selección mexicana, 54 a 39. El último cuarto, ya le restan 8 minutos al partido. Descansando Cesati, la jugadora del cuadro mexicano. Ailia González termina fallando. Isabela Gran ganaba el rebote ofensivo. Pero termina cometiendo falta. Vemos el contacto, termina ganando Isabela Gran la falta y serán tiros libres para la seleccionada panameña. Último cuarto de este desafío, las semifinales, el primer juego de semifinales que tenemos a través de Nika Sport. Finalizando este partido a las 8:30, dependiendo, está calendarizado esa hora. Tendremos República Dominicana contra Puerto Rico, las boricuas, duelo de caribeñas. En el segundo de estas semifinales, Isabela Grant llega a 9 puntos en el partido. Buscando el doble dígito, necesita el tiro libre Panamá para meterse en el enfrentamiento. Quiere seguir compitiendo. Grant termina fallando y el rebote defensivo le queda a México. Y hasta el momento, hablando de las máximas encestadoras de la noche, por parte de México, Valeria Ojeda en el liderato con 12 unidades. Por parte del conjunto de Panamá aparece figurando a Roselyn Sánchez con 10 unidades. Señoras, señores, 7 minutos 35 por jugarse. Este es el último cuarto de partido. La efectividad en los dos puntos que ha tenido México esta noche ha sido de 42%, 22% para el conjunto de Panamá. Por otro lado, la efectividad en lanzamientos a larga distancia, la efectividad por parte de Panamá ha sido mayor por encima de la colocación efectiva en lanzamientos triples, Panamá representando un 18%, en cambio México un 12% en los lanzamientos a larga distancia. 56-40 la puntuación que favorece al conjunto mexicano. Balón en profundidad, sí señor. Muy buena la llegada en el poste bajo por parte de Mora. En tiros libres. Por acá la situación un poco más pareja entre ambas selecciones. El conjunto de Panamá representando un 65%, en cambio México con un 66%, 9 asistencias Panamá, 14 el conjunto mexicano, 43 rebotes para Panamá, 49 para el conjunto mexicano, 2 bloqueos para las panameñas, 1 para las mexicanas. En cuanto a los robos, claro, esto ha sido un plus para el conjunto mexicano, ya que ha tenido 14 robos y en su mayoría han sido efectivos para el conjunto mexicano. En cambio, el conjunto de Panamá solamente 9 robos. 58-43. Así está la tabla. En cuanto a la puntuación esta noche que favorece al conjunto de México. Termina visitando la duela en la superficie. La vuelve a ver de cerca. Por ahí, Grant por parte de Panamá. El gran partido, Isabela Grant. Siempre peleando cada balón para la selección canalera. 58-43 cuando estamos llegando a la culminación de este partido. Prácticamente la mitad, 5:54 le restan. Al último periodo de juego va a cobrar Panamá desde la línea de fondo. Ya lo realiza, pero queda en posesión mexicana. Buscando Vivian Reynald del balón. Otra vez el choque por parte de México.
Termina recibiendo el contacto y está dolida sobre la duela la jugadora de la selección canalera, buscando que logre reincorporarse en la ayuda a su compañera para reanudarse nuevamente este último cuarto del desafío. Ahora, un punto sumamente importante que hay que analizar. El cuarto que ha sido clave para la selección de México definitivamente fue el segundo cuarto de partido. México logró encestar 28 puntos ante la selección de Panamá, lo contrario que significó el primer cuarto de partido, cuando México solamente logró encestar 7 puntos en su mayoría. Fueron a través de la línea de tiros libres. En el tercer cuarto de partido, el conjunto mexicano logró conseguir 15 unidades. Ahí logró el equipo de Panamá acercarse con mucha similitud, convirtiendo 14 puntos. Sin embargo, todo lo contrario en el segundo cuarto, cuando Panamá solamente logró 4 puntos ante 28 de México. Definitivamente fue un camión, un tractor, el cual no pudo esquivar el conjunto panameño. Hasta el momento, en este último cuarto de partido, México ha logrado 8 puntos, de lo contrario Panamá ha logrado 6. En la línea de libres, Patrick logra colocar una rayita a favor de su selección. Sumando puntos la selección canalera para mantenerse todavía un poco cerca del cuadro mexicano. No quiere llevarse una derrota abultada de gran cantidad de puntos la selección canalera. 14 puntos separan a ambos cuadros, ambos quintetos cuando México se va al ataque. Terminan pausando y retrocediendo. Tiene que defender Panamá. Renal con el choque. Piden falta ofensiva por parte del cuerpo técnico canalero. México lleva 4 faltas en este último periodo. Buscando la bonificación Panamá, que lo mantenga cerca. Cuando vemos ahí el resultado 58-46, diferencia de 12 puntos. La falta termina siendo en contra de Panamá. Dándole la posesión del balón a la selección mexicana precisamente. ...58 puntos para México, 44 para Panamá. 5 minutos 22 por jugarse. Bien, la recuperación, el pase... ha sido concretado, tiene relevo por el lateral. Hace daño ahora a través del triple. 61-44... Ahora se coloca a 15 de diferencia. Lanzamiento lo busca Panamá. Patrick haciéndose del rebote precisamente. Desde atrás González. Parecía que quedía. Y no podía precisamente. 4 minutos 42 por jugarse. Tiempo solicitado por parte de las selecciones de México. La pausa. Ahí pidiendo el seleccionado mexicano cuando vemos el último tiro por parte del cuadro azteca. La charla técnica preparándose el cierre del partido. 4-42 le resta a este enfrentamiento. México que busca su pase y mantenerse invictas en el torneo. Panamá que quiere buscar a dar la sorpresa, pero el panorama está complicado y el resultado pinta a una derrota. 17 puntos en contra. Está muy complicado que logre darle vuelta a tanta cantidad de puntos sin que México dé respuesta. Pero es lo que Panamá buscará e irá con todo para cerrar este enfrentamiento. Cuando observamos ahí al cuerpo técnico mexicano, a punto de ingresar nuevamente las jugadoras a la duela del polideportivo Alexis Argüello. Panamá hace lo propio, charlando el cuerpo técnico con sus jugadoras, preparando el cierre, preparando de qué forma defenderse
para lo que serán estos últimos minutos del partido. Retornando a la superficie de la duela, ambas selecciones. Se van a reanudar las acciones a través del saque por el lateral. González por parte de Panamá. El rebote es ofensivo para la selección de México. Mendivil, la capitana, visualiza, decide aguantar un poco en posesión el conjunto mexicano a través de Mora. Cuidado, pudiera venir el lanzamiento a larga distancia. El contacto ahora que termina derribando a Aguilar. Ahí cae la jugadora mexicana, ya busca incorporarse nuevamente. La número 8 por parte de México. Aprovechando ese aspecto, México, para ir pausando el juego, para evitar que el cuadro panameño tenga la tranquilidad para seguir con la posesión del esférico. La mantiene el cuadro mexicano, va a ir consumiendo poco a poco los segundos para ir contrarrestando y para llegar a la culminación de este partido, para tener su pase a la siguiente fase, la ronda, a la final de este torneo. Ya lo cobra la selección mexicana cuando roba Panamá. El robo, María de Gracia. Ay, lo termina fallando Zula frente al aro. La número 10, la capitana por parte de Panamá. Lo manda a rotar, parecía que interceptaba, no, aquí está México. Llegada por parte de Mora, mediana distancia. En esta ocasión encuentra cerrado con candado y no tiene la clave, la 12 de México. Patrick, uy. Le pasa una mala jugada, el lanzamiento que no ingresa. Ahora lo intenta González. Ese sí le vale al conjunto panameño. Aunque está un poco difícil ya alcanzar y revertir la situación en el marcador para Panamá. Muy complicado, ya restan pocos minutos. Gana otra falta la selección mexicana, la celebran las aztecas. La número 7 va a ser López la que ejecute a favor. Bueno, ganaba la posesión a favor de México, pero termina siendo balón para Panamá en el fondo. 61-47, el últimos minutos. Sigue México con la ventaja a favor. Solo el primer cuarto se le complicó. Después de ahí logró neutralizar al cuadro panameño. Hay falta y si termina siendo en contra de México sería bonificación para Panamá. Estaba involucrada Isabela Gran. Hay que ver si es ofensiva o fue en contra de la jugadora canalera. Habría que ver qué señalan los árbitros. No hay infracción, va a ser saque desde el fondo. No subió la falta a ninguno de los dos equipos. Ya lo cobra Panamá en manos de María de Gracia. Recorriendo para Vivian Grenal. Ahora la circulación con González. El tiro que rebota en el aro. Recupera Panamá en segunda oportunidad. González también rebotando ese balón. Posesión mexicana al ataque. Viene México en ofensiva con el tiro, lo falla, se va desviado y ahora Panamá buscando en la contra. Termina recibiendo el bloqueo, el tapón que le estaba haciendo la número 12, Mora, intratable en defensa. Definitivamente Mora volviendo a la defensiva. El conjunto mexicano, y ahí estaba limpio, sin ningún contacto sobre María de Gracia, haciendo uso de su facultad en la altura, la jugadora mexicana. Patrick, el pase por el lateral, 2:18, se extingue el tiempo en el cronómetro. ¡Oh!
consigue la canasta el conjunto de Panamá. 49-61. Patrick. La solicitud de tiempo por parte del cuerpo técnico a cargo de la selección mexicana. Y es que ahora todo puede suceder, Luis Toruño, acortando la amplia ventaja que ha venido cosechando México y se colocan a 10 de diferencia. Panamá que sigue peleando hasta el final, 2 minutos, 10 de diferencia, 61-51. Por ende, el tiempo solicitado, porque observaba el seleccionador mexicano cómo Panamá poco a poco iba recortando. Gran cierre de partido, bonita la presentación por parte de Panamá y la selección azteca, cuando vemos ahí parte de las imágenes. Mendívil con la canasta, haciendo el recorrido de derecha buscando la pintura. Entraba con facilidad y conseguía los puntos por parte de la selección azteca. Después Mora en el poste bajo, ganándole a la defensiva de la selección canalera. La respuesta por parte de Panamá con el triple extraordinario de Vivian Grenal, el pase de Lía González, la jugadora de Panamá. González, que recorría por la pintura, observaba a su compañera, que culmina con los 3 puntos. El rebote por parte de México, posesión y el triple en manos aztecas. Ahora era Ojeda, el balón para Mora, que termina culminando adentro. 61-51, se va a reanudar este cierre del enfrentamiento. Diferencia de 10 puntos. Con 1 minuto 53 por jugarse. El tiempo le conviene al conjunto mexicano, tratando de consumir al máximo y ampliando la ventaja, ahora 12 de diferencia. Tratando de complicar la situación para Panamá, el robo limpio. ¡Bloqueo! Intenta la recuperación y termina en canasta positiva para México. 65-51. Complicando el marcador el conjunto de México. El pase para Díaz. Bien la recuperación desde atrás. Mora, cuidado. Ha hecho daño con lanzamientos triples Díaz y Mora. Rotación de balón, intercepta bien en defensiva Juan. Intentándolo, se queda demasiado corto el lanzamiento, 50 segundos. Me daba la impresión que Panamá iba a cerrar con todo, sin embargo se han quedado prácticamente perplejas ante el juego propuesto por parte de México para el cierre del partido. Sí, ha complicado el cierre, últimos segundos. México sigue sigue aumentando la cantidad de puntos en el marcador. Nuevamente encestaba, ya liquidado el enfrentamiento. México va a ser el primer clasificado a la final de este torneo del Centro Básquet U17 femenino. Partido que Panamá peleó hasta el final, pero no pudo continuar debido a la fatiga y también al gran trabajo que desarrolló la selección mexicana. Y lo mencionaste al inicio del partido, como con bolita mágica, Luis Toruño, con la predicción de que el factor cansancio se iba a sumar y que iba a jugar en pieza adversa para el conjunto de Panamá. 12 segundos, señoras, señores, por finalizar el compromiso. Se consumen los últimos 5 segundos. Victoria para el conjunto de México. 67-51. La victoria de México. Se clasifican a la final. Ahora a esperar quién pasa entre República Dominicana o Puerto Rico. Panamá irá en la búsqueda del bronce por este torneo. Una diferencia que favorece a la selección mexicana y por ende se mantienen con el invicto e irán a la gran final de este torneo.
haciendo un gran trabajo el equipo azteca que celebra dentro del poliesportivo Alexis Argüello. La celebración por parte del conjunto mexicano que logra defender el invicto. La selección de México dando excelente presentación en estos partidos clasificatorios a la Cintro Basket U17 Femenil. Señoras, señores, agradeciendo su fiel sintonía a través de Nica Sport e invitándoles a las 8:30 a la próxima cartelera. Un verdadero placer llegar hasta ustedes. Javier Martínez en narración, Víctor Uño en los comentarios. You need character. You need chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. Character. You need chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all.
character. You need chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. Character. You need chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all.